tienes un nuevo amor. Y eso a mí que me importa, ya no está en mi corazón. Sé que disfrutas con ella y piensas que eres feliz, pasando con ella el tiempo que tú no me diste a mí. Bienvenidos a esta nueva edición de Cita con Hoy. A mi lado, Yumari, Michelle, Neriuska y Ginel, las vivas van. Vamos a dar un fuerte aplauso, pues, porque hora de estar, pero mira, estar acompañado con estas señoritas que están al lado mío. Bueno, para la envidia de todo el estado Vargas, mira lo que tengo aquí al lado. Vienen de Cabimas específicamente. Y vamos a hablar con Michelle. Michelle, ¿cuánto tiempo tienes en la agrupación? Yo tengo 2 años en la agrupación, ya la agrupación tiene 6 años de proyecto musical, de proyecto musical de ritmo merengue, merengue urbano, y también tenemos merengue bomba. Hay un amplio ritmo, pero de siempre manteniendo el merengue, que es la música latina, la música venezolana. Además del merengue, ¿qué otro tipo de género musical te gusta? Bueno, casi todos. Siempre pasa. Y Neriuska, háblame un poquito, ¿cómo entras a la agrupación? Bueno, ¿hiciste un casting? Sí, claro, hicimos un casting. Yo me enteré a través de redes sociales y tuve la iniciativa de poder estar en Viva, ya que me gusta mucho este mundo de la música, pues. Y aparte de que somos puras mujeres, es un mundo donde nosotras podemos poder explotar más lo que es los talentos zulianos, pues, o por decir. Entonces hice el casting, todo el proceso y quedé. Aquí estoy con las muchachas, bien contenta y agradecida, de verdad. Qué bueno. Cuando están en el escenario, me imagino que debe ser una fusión tremenda, tener la banda como tal y ustedes, ¿cómo se sienten estando en ese escenario? Una experiencia muy bonita, porque cuando uno está dando todo por el todo en ese escenario y ver la cara del público que le está gustando, eso es lo que nos satisface y nos hace sentir bien de lo que estamos. Hay ese feedback sabroso con la gente cuando, claro, cuando ves que corean, cuando ya la gente entiende que este tema es el que a ellos les gusta y que lo han escuchado, por ejemplo, en la radio, lo han visto en la televisión, claro, pero que en ese momento están delante de ustedes. Claro, porque vemos el goce de ellos, que empiezan a bailar, que se empiezan a mover, que les empieza a gustar igual que a nosotros y en ese momento. Qué bueno. Aparte de, háblame un poquito de los viajes. ¿Cómo son los viajes? ¿Quién es la más? Ay, divertido. ¿Quién es la que se queda dormida en el viaje? No somos dormilonas, no somos dormilonas. No somos dormilonas. Comemos mucho, pero dormilonas no. ¿Quién es la que más come? No, no da chance. ¿Quién es la que más come? Michelle. Qué mala fama tengo, ¿verdad? solo lo que nosotros venimos de Caracas, del programa de TVS, entonces fuimos a comer y yo dije, no, yo quiero probar el pollo y la carne. Entonces dije, da un poquito de las dos cosas. Qué bueno. Entonces ya agarré fama por simplemente esa cosa. Bueno, vamos a hablar en la parte musical, vamos a hablar de los temas. Ese tema, esposa y no amante, ¿quién me puede hablar sobre ese tema? Bueno, ese tema habla sobre los dos tipos de cara, o sea, las dos caras de la moneda, lo que es ser esposa y lo que es ser amante. Que a veces por ser esposa, lavar, planchar, arreglar todo, y tiene más beneficio la amante. Entonces por eso, claro, ese tema, claro, tiene que ver, o sea, mira, queremos dedicárselo a los hombres. Yo lavo y plancho. Ah, sí. Ah, bueno, son muy pocos. Y cocino. Bueno, es que debería ser así. Qué bueno. Recuerda que están a través de Swing TV, el canal del estado Vargas. Hoy, Divas Van, que vienen desde Cabimas, y la tenemos acá en exclusiva para Swing TV. Vamos a hablar también con Yumari. Yumari es calladita, me dicen que es la más tranquila del grupo. Ajá, así. No, sí. Sarcásticamente. Si ella te lo dice, así será. Así me echaron el chisme. Me dijeron, mira, pregúntale a Yumari que ella es la más tranquila de todas. Sí, bueno, la más tranquila por una parte. Intranquila cuando las tengo que apurarse, chica. Bueno, ustedes se dieron de cuenta ahorita. Bueno, está bien. Ahora, el tema no quería. ¿Qué es lo que no quería? Bueno, ese tema lo que dice es que el hombre trata de decirle, la mujer dice que no la lastimara, que la, o sea, si la va a dejar, que la deje, pero que no la lastime.
que le monte cacho porque no le pegue. No, no, no. No, si la va a montar cacho, que le monte cacho, que se vaya y que no se quede ahí, lastimándola a ella. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero ahora, ¿todos los temas van en contra de los hombres o cómo es eso? No, bueno, eso sí. Lo que pasa es que a veces los hombres se portan más mal que nosotras, amor. Tú tienes razón, por eso no me gustan los hombres. Eso es verdad. Tienes razón. 100 puntos tienes en esa opinión, de verdad. Deberíamos hacer un alto, ¿verdad? Y disfrutar un tema. Vamos a disfrutar del tema esposa y no amante. Yo estoy tan intrigado como ustedes que están allí detrás de la señal de nosotros para saber cómo dice el tema. Y por supuesto, echar un piecito ahí. Vamos a disfrutar con las Divas Band, esposa, no amante. Tienes un nuevo amor, y eso a mí que me importa, ya no está en mi corazón. Sé que disfrutas con ella y piensas que eres feliz, pasando con ella el tiempo que tú no me dices a mí. Nuestro abrazo de costumbre, eso a ti se te olvidó, hasta las flores del cuarto, el tiempo las marchitó. Es porque ya no me quieres, porque te he visto tu amor. Al ver algo de frente, qué valor sí tengo yo. Más de ahora en adelante, le sigo esta confesión. Me ha causado un gran dolor que ya no creo en el amor. Porque tanto sufrir, fue un error quererla así. Pero me quedan ganas de vivir. Seguiré adelante, jamás podré perdonarte. Yo que te supe querer, te di mi amor de mujer. Jamás podré ser, es otra mujer, eres dominante.
De verdad que el tema es espectacular. Esposa, no amante. Con razón, tiene ese ritmo, esa cadencia de ese merengue sabrosito. Yo pienso que va a pegar más es por la calidad interpretativa que lo que dice la letra, porque nos ponen allí un poquito. Ustedes lo van a disfrutar una vez más, porque esto lo vamos a repetir. Y por supuesto, tienen la oportunidad de vivir esta experiencia de estar con Divas Band hoy en el estado Vargas, con una gira promocional por toda Venezuela. Y gracias a Dios vinieron acá a nuestro terruño amado a disfrutar de este programa, y que ustedes en su casa, con la comodidad que usted se brinda, lo puede disfrutar a través de Swing TV, el canal del estado Vargas. Donde quiera que esté, en cualquier parte que usted esté del estado Vargas, va a disfrutar de estas chicas que vienen desde Cabimas. Yo estuve la semana pasada ahí en Cabimas, estuve en el Hotel Intercontinental del Lago, la pasamos bien chévere, pero vamos a seguir hablando con ellos, que es lo que importa. Háblame un poquito de la gira promocional. Bueno, nosotros estamos promocionando los tres temas que son los principales en esta producción de Divas Band, y queremos mostrar el nuevo proyecto que tenemos, el nuevo producto que queremos mostrar, algo más fresco, más nuevo. Y ya estuvimos en TV presentando nuestros temas promocionales y bueno, nos fue muy muy bien. Qué bueno. Cuando se haga el disco completo, ¿cuántas canciones va a tener el disco como tal? Bueno, aproximadamente 10 canciones. 10 canciones, o sea, usted pone ese disco allí y a bailar. Ya vieron cómo estas niñas bailan. Entonces imagínense ustedes 10 temas así seguidos, por lo menos, para ver, por lo menos un poquito de... El corazón se le acelera a uno, porque no puede ser. Hablando un poquito, cuando están en escena, ¿cómo se acompañan? ¿Quién dirige la parte de bailar? No, bueno, en cuanto al show que nosotros mostramos hacia el público, nosotras interactuamos mucho con el público, tenemos merengue, como lo acaba de decir mi compañera, pero también tenemos salsa, tenemos otro tipo de género, por decir así, pues. Nosotros tenemos allá a nuestra compañera Yumari, que tiene la güira, y ella empieza a bailar allí, con sí, a moverse y tal, y se vuelven todos locos. Pero en verdad somos 5 y entre todas tratamos de llevar al público el sabor. Nosotros realizamos primero una coreografía previa y eso se cumple en el escenario. Nosotros ya sabemos lo que vamos a bailar. Pero de repente, bueno, nos entra un poquito más de swing cuando estamos. Claro, agregamos un poquito más. Siempre la adrenalina del espectáculo, claro, da eso. Eso sí es verdad. A veces el espectáculo puede empezar flojo, o dependiendo del feedback con el público, la gente puede darse esa cantidad de adrenalina que ustedes le van a brindar, además con la belleza, porque ustedes son bien, bien lindas, y además con esta parte musical que las adorna, por supuesto, es de una manera espectacular. Vamos a hablar cómo hace la gente para contratarla. Es importante eso, ¿verdad? Háblame de las redes sociales, un número de teléfono para contratarla, para que las llame. Bueno, el número de nuestro manager, Alfredo Rojas, es el 0412-122-5445. Ese es los medios de contacto. Y pues nuestras redes sociales, a través de Instagram, tenemos Divas Band 7. Ahí puedes ver nuestro producto, algunos videos cortos que muestran lo que hacemos, mostramos también la fecha, todo lo mostramos en las redes sociales, en el Facebook Divas Band también nos puedes localizar allí. Y en total somos 14 músicos de la orquesta completa de Merengue Divas Band. Qué bueno, de verdad que esto hay que verlo, un espectáculo. Ya vieron la parte donde presentamos el primer tema musical, Esposa no amante, y nos llenó de ese ritmo contagioso. Por supuesto, hoy nos acompaña Yumari, Michelle, Neriuska y Ginel. Ellas son Divas Band. Yo quisiera el público que se encuentra acá hoy en su internet, que le brinde un fuerte aplauso, que se lo lleven hasta allá, hasta Cabima. Porque de verdad son espectaculares, de verdad le deseo todo lo que es
el éxito que puedan tener con esta producción. ¿Quién es el director musical? El director musical es José Luis González, el que se encarga de organizarnos todos en el medio musical. Y pues gracias a él también estamos dando lo mejor de nosotros. ¿Él es el más que la soporta? A veces. Por ejemplo, a mí no me soporta con la comida. Qué bueno. Yo quisiera que cada una de ustedes nos dé un saludo a través de Swing TV para el Estado Vargas, para ver cómo queda esa promoción. Y por supuesto, algo importante es que usted, cada una tiene un motivo diferente. Miren los ojos de esta niña, miren la boca de ella, miren el cabello de esta niña. Y por supuesto, no se puede quedar la belleza de nuestra compañera. Por supuesto, hoy estamos felices de que Divas Van esté aquí en Swing TV. Tu saludo. Bueno, dándole las gracias aquí al canal por atendernos, darnos la mano y abrirnos estas puertas tan hermosas que día a día nos están dando para uno crecer más el día a día. Y dándole también las gracias al señor Javier Payare, que es uno de los patrocinantes que más nos hace que estemos aquí en estos momentos. Sin más que regalo. Bueno, dándole un abrazo fuerte y un beso cálido a esa gente de Vargas que nos está apoyando y que sé que nos va a seguir apoyando en esta nueva producción discográfica. Ya va, pero un momentito, eso del beso es aquí. Ah, sí, porque de resto. Pero se puede poner celoso. No se preocupe. Yo en este momento represento a todos los hombres del Estado Vargas al lado de esta señorita que está aquí. Bueno, un saludo a todos los que nos ven, sigan apoyándonos como siempre lo han hecho a través de las redes sociales, siempre vamos a estar en contacto y de verdad un placer estar en este programa y mucho swing para todos y porque eso es importante, por, ¿no? El canal Swing TV, canal 15, que también nos ha dado la oportunidad y nos ha abierto las puertas. Un saludo, mi amor. Bueno, gracias a todos por tenernos aquí. Estoy un poco enferma. ¿Sí? Sí. Nerviosa, no, por eso no hablo casi. Tienes ganas de bailar, eso es lo que pasa. Yo creo que debe ser eso. Por eso, entonces, ella no quería, eso es lo que vamos a disfrutar ahorita para cerrar este evento, ¿no? Este espectáculo, porque estas niñas son un espectáculo total. ¿Quieres disfrutarla? Entonces pon Swing TV, el canal del Estado Vargas, será hasta una nueva oportunidad. La dejo con este tema. No quería. Que no quieres lastimarme. Ajá, que no era tu intención. Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy. Que es mejor terminar todo para que no sufra algo más. Lo hubiera. Antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme y no querías.
canción.